el día de hoy voy a mostrarles una forma fácil de arreglar los amortiguadores, ya sea de la puerta trasera o de los amortiguadores que llevan en el cofre, de los que sirven para sostener tanto la puerta como el cofre. Voy a mostrarles aquí. Si pueden notar, miren, se cae, no se sostiene. Entonces, para esto lo único que vamos a hacer es quitar, vamos a quitar un solo amortiguador para mostrarles lo que vamos a hacer para que esto ya no esté pasando. Solo debemos de jalar un poquito aquí el gancho, jalamos y ya vamos a quitarlo. Miren, ahí está. Ahorita les voy a enseñar qué podemos hacer para que no tengamos ya ese problema. Algo bien fácil y sencillo para poder arreglar este tipo de amortiguadores. Lo único que vamos a hacer es abrir un orificio aquí, pero al hacerlo lo vamos a hacer con mucho cuidado porque aquí hay gas comprimido, entonces va a salir un poco de gas, así que el agujerito se debe hacer despacio, y cuando digamos que sale el gas debemos dejar escapar el gas y también utilizar una máscara para no oler ese gas que va a salir de aquí. Si se dieron cuenta, ahí salió el gas. Hay que darle con mucho cuidado y de preferencia usar su máscara y sus lentes de seguridad o gafas de seguridad. Ahora podemos seguir cortando. Aquí más o menos es donde deben abrir el agujero, porque si lo hacen más arriba entonces van a tener la base aquí. Ok, aquí ya está listo. Y vamos a poner otra vez de vuelta el amortiguador. Aquí lo colocamos. Vamos a ponerlo aquí. Aquí ya está conectado. Lo único que tenemos que hacer es usar un metalito como este o un clavito. Algo que sea así como esto, algo resistente. Vamos a levantar y vamos a meterle así. Miren. Y de esa manera ya no se cae la puerta. Entonces ya solo queda en ustedes ver dónde pueden dejar guardado esto, o le pueden poner un hilito o ponerlo en algún lugar y pues ya se cerraría la puerta. Miren, y cuando lo necesitan pues lo vuelven a poner. Ahí está. Y eso mismo lo pueden hacer en el cofre. El cofre se cae, pues ya saben, se abre el orificio aquí con un clavito o un metalito y ya quedarían bien. Así que es una forma muy fácil de arreglar estos amortiguadores para que no se nos estén cayendo ni el cofre ni la puerta de atrás. Ok amigos, espero que el video les sea de utilidad a alguien. Como siempre les invito a que comenten, a que compartan el video, a que se suscriban, a que le den like, y nos vemos hasta la próxima.